Hey, yo, what it is? It's your boy, Mike the Don, once again, coming at you straight from DR. I got a special guest in the building today. His name is Leandro Fernandez. He's from down here, Dominican Republic. Well, his family is. He was born in Corona, Queens. And I got privilege of having him on the Heights podcast for the first time. What's up, homie Stromy? Ya tú sabes, ¿qué es lo que? Trujillo en la casa. Ah, shit. I seen you recently on a podcast that my homeboy started called El Piso 12 Podcast. No, tell me about that. El Piso 12 Radio Show. Yeah, that's some we just did, you know, talking hella shit. You know what I'm saying? Shit that's happening with the rappers and the art, los reggaetoneros. Y yo tengo como 3-4 videos ahí siendo cuentos de lo que me ha pasado a mí. Okay. So yeah. you're an established talent on this radio show, or you go once or twice a week? Well, I'm the one that's more stable there than anybody else. Pero he be slacking sometimes. Sometimes we go 2 weeks without recording. Okay. Yeah. You need to do this on a daily basis. Bueno, pues estamos aquí el día que tú me necesites. Nada más tienes que dejarme saber. Yo, let's get it popping. Y le metamos mano. You was into music. Tell me about that. Well, and what happened to your career? I love music. Me gustaba la bachata, merengue, rap, all that. Con el tío mío, I used to always, cuando escuchaba bachata, merengue, yo cogía un CD case o hasta un palo y que tocando Willy vaina. Siempre me gustaba esa vaina. Aprendí. Y yo tocaba con grupos de bachata. A los 14 años yo comencé a tocar. Y tocaba. ¿Qué instrumento tú tocabas? Grupo de la iglesia. Ok. La güira. Ah. So, yo tocaba mucha fiesta. Tú sabes que antes eso sabe, había muchos restaurants. Que era restaurant slash como bebida, barras, y contrataban grupitos así que cantaban canciones de eso, los cantantes famosos. Sí. Estilo wedding singers. Yeah, exactamente. So sometimes I used to go and they'd be like, he can't come, man, he's not old enough. Y le parecía huidero. A veces algunos se cogían chance y a veces cancelaban la fiesta o tenían que llamar a otro guirero. Y yo me desencanté. Entonces a mí nada más me llamaban para tocar en fiesta privada. Birthday parties, big showers, bodas. And then I stopped. And fucking after that Get Rich or Die Tryin' album came out. Okay, with 50 Cent. I said, yo, I want to be a gangster rapper too. Word up, homie. I was in sixth grade when that shit came out. I was running around, listening to that shit. Cada vez que yo escuchaba 50 Cent, yo quería, ya tú sabes, andaba la calle. Because, you know, that was a big fucking album, son. Hip-hop was dead. Yeah, hip hop estaba como medio dead when Get Rich or Die Tryin' came out. That shit went crazy. Yeah, I remember that shit. Yeah. What year was that? Everybody was rapping G-Unit in school. Yeah. That was 2003. Yeah, man. Okay, I was already in DR. I had been down here for 10 years already. Over.
Yeah, man, I got deported for being a knucklehead, you know? And even though I went back in 93, I decided to, you know, change my life around in 95. And I decided to never go back. You know, I took those papers that I was able to get. So what? Perdón que te interrumpa. Ellos te iban a dar IP, ¿no? No, no, I never applied for that. I went back illegally with somebody else's papers, and you know, I took out an American passport with those papers and my pictures, and I was traveling back and forth between 93 and 94, but you know, I decided to get right with God. And And I took that passport that I had, and I just burnt that shit. I said, man, all I'm gonna get if I go back is either life in prison or I'm gonna wind up dead. So I decided to stay here and, you know, make the best of life. Well, let me tell you, brother, that was the best decision that you ever made in your life, because even though sometimes we do got that evil in us, yeah, but the first thing, God first. Always put God first. I see. Yeah. So what did you do after you heard Get Rich or Die Trying, and you got down with that hip hop wave? What did you do after that? Because I know you ended up becoming an artist with the name El Beta. El Beta. B-E-T-T-A. L-B-E-T-T-A. Yeah. El Beta. El Beta. Double T. Okay, I understand. So what route did you take in order to accomplish what you was desiring when you heard 50 Cent? What did you do to become an artist? Well, when we used to get out of school, junior high school, we used to chill on the block in Corona with my boys. Yeah, there was a lot of Dominicans in Corona since the 70s, bro. Yeah, man. Ya no. Ya y tú ahí, you think you in Ecuador. Oh, yeah? Man. Muchacho, esa gente no bien patato. I remember late 70s. Early 80s, eso era de Dominicano puro para allá. Yeah, that was like Washington High School, uptown. Yeah. Eso era como, eso era, still in the 2000s, early 2000s, eso era Dominican era. Okay. So tell me your story of the route you took to become an artist. Well, so like I said, we used to be on a block freestyling and shit. And one day, I'm in the crib, it's a Saturday, and my boy calls me, yo, come outside. Bueno, he didn't call me, I'm lying to you. En esos tiempos se estaba AIM, ¿te recuerdas? Yeah. Yo, come outside, let's meet outside, all right, bet. And he's like, yo, let's go upstairs to my crib so I could show y'all something. It was me, my boy Path, and my man's Sten Dollars, rest in peace. Yeah, and he compró a little microphone and a fucking headphone, and we put it to his computer and put beats, and we used to just rap and dissing each other and free and battling each other. Y comenzamos a llevar all our boys making tracks, relajando, until I was like, yo, I'm falling in love with this. And then, you know, I just started writing, getting better and better. And I didn't really have too much confidence. Sometimes when people be like, yo, free, do a spit sign. Be like, nah, not right now. Then I kept writing, till I got the confidence. Y comencé a meter mano. Did you get to record your own music? Yeah. Not my original beats, but yeah, I put out with my boy
two mixtapes and mad songs. Okay. Mad songs, yeah, but two mixtapes. Is it out on any digital platform? Like, it was actually on thatpiff.com, but I don't know. I think that they took that shit out. Okay. Okay. Yeah. Do you have any music videos? Yeah, yeah. How would people find your music video if they decided to take a look at it after they see this interview? Oh, you got to put it just L space B-E-T-T-A, L better. Was Hood. That's one of my dopest songs. Was Hood. Okay. And the other one is L better 39 bars. Okay. Yeah. So, when I met you, I actually met you because you met somebody down here in DR when you came down for vacation. You told me you're from Villabao, right? Villabao del Campo. Yeah. Háblame del Campo. I could tell because you was born in New York, but when you speak Spanish, you speak like a campesino. I'm proud, baby. Yeah. So, me gusta lo que esa vaina, cocinar en fogón, gallina, criolla, chachos a la vida, en el río, vaina. Yeah, they got a nice river up there. So, where you from out there? I was born here in Santiago, in La Joya. La Joya. Es un barrio de Santiago, de lo que era más picante back in the days. No, es La Joya. Yo lo he escuchado, pero lo que más yo he escuchado es Cireulito. No, esos son barrios nuevos. Los barrios originales de Santiago son La Yeguita Pastor, La Joya, ¿no? Pueblo Nuevo y Los Pepines. Los Pepines, ¿verdad? Ya todo lo demás vinieron como barrios después de, ¿tú me entiendes? Ya. Pero los barrios originales son La Joya, Pueblo Nuevo y Los Pepines. Pero Santiago fue creciendo y cada día más aparece un barrio nuevo, ¿tú me entiendes? Yeah. Pero eso eran los barrios originales, ¿tú me entiendes? Habían otras áreas que no se consideraban barrios, pero han llegado a ser barrios ya porque la gente pudiente se han mudado fuera de la ciudad y se han establecido en urbanizaciones, ¿tú me entiendes? Yeah. Pero esos barrios estaban alrededor del centro histórico de lo que es Santiago, ¿tú me entiendes? El área colonial de Santiago, donde están las casas y las edificaciones de hace 400 años atrás y vainas así, ¿tú me entiendes? Yeah. Pero yo nací en La Joya, pero yo me crié en Nueva York, ¿tú me entiendes? No tengo mucho conocimiento. Entonces, la persona que nos presentó o hizo la diligencia para que nosotros nos conociéramos, fue Emiliano. Emiliano es un pana mío que estuvimos en prisión en el 1986, 87. Yo duré ahí hasta el 88, pero yo creo que en el 87 a él lo transfirieron para otra prisión y no volví a verlo más. Pero después yo caí de nuevo en el 90, y me transfirieron para una prisión en el 91. Y nos reencontramos de nuevo en el 91. El año que yo nací. Mire esa vaina. Ya, ya yo tenía ahí en el 91, déjame ver, 26 años. 26 años. Entonces, yo salí, lo dejé a él ahí adentro. Pero nos reencontramos este mes aquí en Santiago. Alguien me mandó su número de teléfono, así mismo como él te mandó el mío. Y mira, para que tú veas cómo son las cosas de la vida, simplemente estábamos conversando de cómo tú poder hacer entrevistas así en línea, como lo que estamos haciendo ahora. Y mira, este conversatorio lo estamos grabando, pero en realidad lo que nos estamos es conociendo, ¿tú me entiendes? Y te agradezco sobremanera que tú estés interactuando conmigo. Lo estamos haciendo
en bilingüe. Estamos hablando en inglés, estamos hablando en español, Yeah. porque el canal donde yo subo este contenido es un canal bilingüe. La mayoría de las Ya. personas que lo ven son Dominican York y gente que viven allá en Nueva York. Hay alguna persona que cuando hablo en inglés me dicen, habla en español. Yo le digo, aprende inglés. Pero tú me entiendes, el uno poder conocer jóvenes así que hayan aspirado a hacer música. Tú sabes que ahora mismo hay muchas vainas en la calle que te pueden traer una tragedia. No, esa Entonces, vaina de uno lo que trata es de que la juventud de hoy en día, tú me entiendes, entienda que hay otras vías por las cuales uno puede ganar dinero. No solamente está la calle, ¿tú me entiendes? Esto que estamos haciendo tú y yo, por ejemplo, es un medio que puede generar mucho, pero muchos ingresos a tu bolsillo y poner comida sobre la mesa de tu casa. Lo que pasa es que mucha gente a veces no sabe qué hacer o cómo hacerlo, ¿tú me entiendes? bueno, Y cuando para está mí, desesperado. sí, para mí es Y un más honor que yo poder servirle de instrumento a alguien que esté interesado en ser un creador de contenido. Yo creo y que la gente allá en Nueva York tienen todas las posibilidades del mundo de crear contenido, porque contenido no es simplemente tú hablar de artistas, el cual es una buena plataforma. Que tú plataforma, pero que tengas un canal, por ejemplo, para todo el mundo está hablar haciendo eso. de urbano, pero la competencia es inmensa. Yo sigo dos dominicanos que residen allá en Nueva York. Uno es Alfie y el otro es el Cowboy TV. Ellos lo que hacen es con un gimbal. Un celular, se graban. Señores, aquí me encuentro en la ciudad de Nueva York, específicamente en Hunts Point, uno de los puntos más calientes del Bronx. Y le voy a mostrar a ustedes cómo funcionan las calles aquí en el. Oye, el Ay, mi tigre. madre, pues esos tigres tienen que tener cuidado, eso choteando. No, no, porque ellos Entonces, tienen. Ellos no, no. No enseñan como cosas de tigueraje, ¿tú me entiendes? Ellos lo que oh, dicen es cuánto cuesta la renta, okay. cuánto tú necesitas para ir al supermercado. Yo te voy a mandar el link porque Yo pensaba yo sé que tú estás que era como interesado en hacer contenido, ¿tú me entiendes? Y hay muchas diferentes clases de contenido. No, no todo es hablar de farándula. No todo es hablar del movimiento urbano. Yo he visto contenido que hablan hasta de sanarle una pezuña a una vaca. ¿Tú me entiendes? de Tigres cualquier que cosa, van a las granjas con una vaca que tiene una pezuña infectada, enferma, y ellos van a limpiársela y ellos graban la limpieza de la pezuña. Y generan muchísimo dinero. Hay otro que va a las casas que están un poquito abandonadas y le dice a la gente, mira, yo quiero ofrecerme para limpiarte tu grass, ¿tú me entiendes? To cut the grass. Y ellos le dicen, I don't have no money. Y le dicen, don't worry, I'll do it for free. All I want you to let me do is record myself mowing your lawn. Y tienen millones de views limpiándole el frente y el backyard a la gente, cortándole la grama y vaina. ¿Tú me entiendes? Hay un durísimo. sinnúmero de contenido en YouTube y la gente lo consume. So, ya que estamos aquí en vivo, ¿cuándo vamos a hacer la entrevista, otra entrevista, para que tú me dejes saber qué tú quieres que hagamos, para que yo esté ready? Como tú sabes que nos estamos conociendo hoy, Sí. pues tú me dejas Sí. saber el día y me agarraste ver todo el bu y vaina, No, no, así. no, sí, no, porque antes de que grabara este pedacito, era más o Esto menos para que la gente conociera quién es es el el show. Vera.
introduction, Sí. que conozcan a Trujillo y después entonces le vamos a meter mano. Sí. Una pregunta antes de nosotros terminar. Estaba diciendo que te conocí a través de Emiliano. Emiliano, un De lo tigre que mío tú. personal. La gente, todo el mundo lo conoce. ¿Cómo tú lo conociste? Quita el dedo del celular que está No. bloqueando la cámara. Ah, yo lo ¿Cómo tú lo conocí allá, conociste a él? donde yo bebía allá en Villabao. Okay. Él estaba ahí bebiendo también cuando he first came out of jail. Y Ah, okay. hizo 33 años. Sí, yo sé. Entonces, el dueño de negocio y él, ellos crecieron juntos. Okay, Y okay. el dueño de negocio me conoce a mí, entonces nos juntó y dijo, mira, este es Gordo, este es Emiliano, y después de ahí, historia. Ok, sí, él me habló muy bien de ti y me dijo que te ayudara en lo que fuera. Ok, perfecto. Yo veo que Ya ustedes lo. hablan mucho de lo que está aconteciendo con Alofoque y compañía aquí en la República Dominicana. Yo te voy a mandar de yo siendo dos o tres cuentos para que te rías. Ok, pero ¿dónde? En el En piso 12 el Radio Show. yeah. Entonces la parte tuya en el piso 12 Radio Show es cómica. Cómica y todavía no me he llegado a cuando viene a ver te la doy yo a ti primero de mi vida, de la calle. Ok, a Yo una entrevista. yo he hecho la de ahí como yo hice la primera que hice como calle en chin calle, no fue tanto, pero fue más cómica. Ok. O sea que tú tienes tu background callejero. No dije que yo soy, Un tú gángster. sabes, Sí. el más gangster de gangster, pero Sí. yo tengo mi historia, sí. Está bien, está bien. Pues nada, Definitely. manito, entonces tú tienes ahora mismo dos nombres por los cuales conocerte. En las redes sociales se te conoce como Trujillo. Trujillo underscore Underscore 39. dos veces 39. 39. Y en el mundo de la música, como El Better. Albert. El Better. O sea, Sí. pronunciado en inglés, El Better. Qué Albert, bien, qué bien. Pues Y en nada, manito. la calle en Corona me conocen como Albert, Pumpy, Pamps. Ok. ¿Y dónde tú estás viviendo ahora? En el Bronx. En el Boogie Down Bronx, miéquina. Ya tú sabes, manito. Me dicen que el Bronx está picante, picante. Ahí, chacho, tú estabas en el donde yo estoy, I live in a private house. Pero Okay. después que, once I leave this block, she look like you back in the 80s, homie. Es verdad. Es un bunch of crackers, niggas vendiendo, tirando paquetitos delante de la policía. Vamos a hablar más de eso a la otra entrevista. En una entrevista ya más formal. No, sí, más formal. No le Sí. vamos a dar el sazón completo hoy. Pues nada, brodercito, ya tú sabes, te dije lo que tú necesitas. Entra a Google, pon ese nombre que te dije y ve practicando. Sí, sube el pan. Sí, ya tú sabes, pues estamos hablando, tú me Hablamos. dejas saber. Está bien, está bien. Tíreme para que hagamos la entrevista esta semana. Tú me dices el día, Perfecto. Está tú me dices bien. el día Está bien. Así y te le metemos arregla, te mano. arregla. Pues ya sabes. Ok. Hablamos. Claro, arreglo. Ya tú sabes, ya tú sabes.